Seguimos con el contenido del alma y la voz del pueblo. Y quiero recordarles, señores, que nosotros en las redes sociales siempre tenemos una interesante pregunta en la cual queremos saber la opinión de todos ustedes. En el día de hoy nuestra pregunta es: ¿cómo se debe prevenir y sancionar los feminicidios en el país? La gente comenta con nosotros a través de nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter como arroba el show de Nelson. Sin olvidarse también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde subimos video todos los días. Recuerda nuestra pregunta: ¿cómo se debe prevenir y sancionar los feminicidios en el país? Comenta con nosotros. Seguimos con más del contenido de la alma y la voz del pueblo. Show de Nelson. El show de Nelson. El show de Nelson. La situación que presenta el feminicidio en nuestro país es grave. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió que el hombre que le ponga la mano a una mujer irá preso y sometido ante la justicia por violencia de género. Pese a esto, la lista de muerte por feminicidios sigue y sigue. Es lamentable leer en la prensa que un hombre descuartizó a su expareja, molesto porque se negaba a reconciliarse. ¿Acaso las mujeres no tienen derecho a decir no? ¿Es que los hombres piensan que son dueños? ¿Cómo puede una pareja a quien antes decía amar quitarle la vida, pero antes de matarla, mutilar sus dedos de las manos, brazos y hasta cortarle la cabeza? ¿Hasta cuándo? Que alguien explique. ¿Hasta cuándo? ¡Basta! No más feminicidios. ¿Por dónde comenzamos? ¿No tiene como el Tony Son? Le mutiló sus dedos. Supuestamente le cortó la cabeza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué desasosiego de vida! Así no. De ninguna forma. Pero se la fue la mano. Eso fue en el sector La Mina. Distrito Municipal Todelyaque, aquí en Santiago. 29 años tenía la joven mujer. Pero, ¿y ese hombre está consciente de lo que hizo? Él está claro, él habla claro, él habla. Esa empresa. ¡Wow! Los órganos de la mujer fueron encontrados en una cubeta. Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Un pollo, ¿no? El pollo que me matan a mí al lado se salvó. Porque por mí revive. Yo no me lo como. Ni yo mato una gallina tampoco. Ay, María Santísima, pero ¿cómo es este mío? Pero una persona que convive contigo en un hogar, que es tu esposa, arranque, tú le haces un disparo o lo que sea, el diablo se te metió en la cabeza, pero tú premeditar eso. Nosotros, los hombres, debemos de aceptar algo. Es doloroso, pero hay que aceptarlo. Si una mujer a usted le dice ya, ella, como el hombre cuando le saca los pies a la mujer también, ¿tú ves?
Un día, mi esposa me dijo que se iba de la casa, que me iba a botar. Ella comenzó a recoger y yo también. Me preguntó, ¿para dónde tú vas? Contigo. Gracias, mi hijo. Ámense, quiéranse. Y si se van a separar, ámense también. Y punto. Tengo un amigo artista que él se separó de su esposa. La esposa tiene unos cuantos hijos. Él tuvo un hijo con ella. Y él va a buscar a los tres hijos que tiene la mujer con otro hombre y se lleva a su hijo también y lo saca a pasear. En este día lo encontré jugando dominó de frente con el esposo de la que era su mujer. ¿Cómo es el amigo? Eso es como un carro. Ah, pero así. Uy, uy, uy. Chance. Eso es como un carro. Usted va a Pepe Motor, compra su carro usado. Y a lo mejor el que era dueño del carro tiene alguna pieza que usted necesite. Esa es la vida. Esa es la vida. Contactamos el pueblo. ¡Vamos allá! ¿Quién es que me llama? ¿O será de aquí? ¿O será de allá? ¿Quién es que me llama? ¿Quién es que me llama? ¿Quién es aquí? ¿O es de allá? Ring, ring. Ring, ring. ¿Quién es que me llama? ¡Aló! Dígame. Se cayó eso. ¿Cómo puede pagar ese hombre esa muerte? ¿De qué manera? ¿Fuángala? ¿Cómo hacen los franceses? ¿De qué manera? ¿Sabes que no hay forma como pagarla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escucho ahí? Pues bien, no hay forma como pagar esa muerte. Una lástima que el país esté atravesando situaciones tan desafortunadas como esta. Buenas. Loco. Dime. Oye, lo que voy a decir. Desgraciadamente, el país de nosotros ha cogido como una ruta. No sé qué es lo que pasa. Si hay que culpar por una corrupción. Pero tú no ves ya que los niños... buscan de Dios, los niños están, el papá y la mamá tienen un descontrol que ya hasta se lo están robando. Ya los niños de 10 años, es difícil que papá y la mamá lo controle porque ya tienen miedo a darle una pela y ellos lo apoyan muchísimo, mandan hasta pedir cosas. Entonces, no sé cómo esto va girando, porque nuestro país, principalmente, que nos duele el mundo entero, pero el de nosotros es este. Lleva un mal camino. Está raro. Yo te voy a decir, nosotros seguimos así. Llegamos a una etapa que vamos a ser el país más inseguro. El país más corrupto. El país donde la gente no tiene concepto ni conciencia. Porque, por ejemplo, mira qué maña ahora. Robarse a un niño. Que ya eso se está poniendo de moda aquí, de viento en pompa. Entonces ya robarse a un niño, descuartizarlo, matarlo, oye Coco, ya eso son cosas grandes. Sí, ya sí, 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 cuento, sí. Pero ven acá, están viviendo cosas Satanás. Fuerte. Gracias, viejo. Gracias. Cada 30 segundos alguien pierde una pierna por la diabetes y cerca del 80% de las amputaciones de piernas son por esta condición. Observa y evita la diabetes, se descalza. Revisa y pide a tu médico que revise tus pies. Unidos por la Diabetes, un programa de Farmacia Carol con el patrocinio de En Soy Diabéticos y Banco Caribe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice la red? Buenas tardes, Alisson. Un momento, sí, dígame. Antes que nada, te quiero decir que te felicito
por tu programa. Yo llamo de Boston, Massachusetts. Hola, Boston. Siempre te miro y quiero decirte que te quiero conocer porque tú eres una persona que admiro mucho. Amén, gracias. Y te queremos de este lado. Amén. Y sobre, como tú estabas preguntando sobre que cómo esa persona debe por esa muerte, me gustaría que hicieran la pena de muerte para personas como esa, sí, porque óyeme, esto ya no, que esto está fuera de control. Que wow. Pase buen resto del día. Mire, aló, Boston. Aló. Sí, señor. ¿Cómo marcha el retiro de David Ortiz por allá? Bueno, de eso no sé decir mucho, porque el trabajo me tiene un poquito bien ocupado, pero he escuchado que el último juego que va a tener con los Yankees es que se le va a hacer, bueno, los Yankees le van a hacer una ceremonia, un retiro, pero no te tengo mucha información, porque en realidad yo no veo mucho la pelota, el béisbol, pero eso es todo lo que te lo decía. No tengo mucha información sobre eso. Gracias, viejito. Un abrazo. ¿Qué tiene, papá? Ok, papá, gracias, un honor. Un abrazo a vos, un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Tú sabes, somos el más internacional de la televisión dominicana. ¿Cómo? Señores, continuando con el programa, recordarles también que nosotros tenemos una pregunta a través de las redes sociales de cómo se debe prevenir y sancionar los feminicidios en el país. Y en los comentarios, o mejor dicho, sus comentarios, tenemos a Yaniel Conga, que dice: bueno, en mi pensar creo que lo primero es poner reglas en nuestro país porque se están pasando muchas cosas. Que el mismo gobierno de la República Dominicana tiene que ver con la persona. Están así porque no hay trabajo, la parte económica está mala y por eso es que está pasando todo eso. Dice Jones Alexander Cruzeta, bueno, para prevenir, mejor que lamentar. Dice Ibelice García, haciéndole lo mismo a él, uy, con una carita llorona. Dice Francisco Reynoso, llevando conciencia y tener más empleo, trabajo y dándole oportunidad en todos los sentidos al pueblo. Bueno. Dice Juan de León, la pena de muerte. Y dice Zuleika Báez, lo primero siempre lo he dicho y lo retengo. La educación que están recibiendo los hogares es vital, de vital importancia. Cuando una familia se inculca los valores buenos y costumbres, nunca se ven hechos tales como lo que ocurrió en Hato del Yaque. Y una vez que se cometan estos hechos como esto, la pena de muerte, porque son personas sin alma y sin corazón. Un peligro para la sociedad, y si en otras sociedades más avanzadas y mejor organizadas lo hacen, ¿por qué aquí no? Así que la gente sigue comentando con nosotros a través de nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter como @elshowdenelson. Sigo con más del contenido.